el inicio de esta décima legislatura tiene que haber sido un momento de alegría y celebración democrática por culminar todo un proceso electoral el pasado mes de mayo con la constitución de este Parlamento. Sin embargo, todos tenemos sentimientos de añoranza, tristeza, melancolía por el fallecimiento de uno de nuestros compañeros, Rafa de la Sierra, quien hizo de esta Cámara un espacio de debate, bien como diputado, bien como miembro del Gobierno, bien como miembro, como presidente de esta casa. Pero como intuyo que Rafa hubiera querido que siguiéramos cumpliendo con nuestros deberes, con la pulcritud, sensatez y profundo sentimiento de servicio a Cantabria que caracterizó toda su vida democrática, avancemos en este acto como primer homenaje en su memoria. Quiero decirles en primer lugar que siento un profundo orgullo por haber sido elegido presidente del Parlamento de Cantabria. Quiero empezar por agradecer a esta Cámara su confianza, la manifestada hacia mí y hacia el resto de mis compañeros de mesa, con quienes voy a compartir el trabajo de dirigir esta casa durante los próximos 4 años. Y dar especialmente la bienvenida a todos, como yo, que son unos cuantos, se estrenan como miembros de esta Cámara. Quiero, a la vez, ponerme a disposición de todos los diputados y diputadas de este Parlamento con la idea de ser el presidente de todos. En mí tendrán una presidencia cercana, dialogante y decidida a facilitar al máximo sus tareas en el desempeño de su función representativa. Permítame agradecer también a mi familia, a mis compañeras y compañeros de partido, todo su apoyo durante estos largos años para recorrer el camino que nos ha traído hasta esta responsabilidad. Me gustaría también agradecer el trabajo de los diputados y diputadas que nos precedieron en el trabajo de esta casa, incluso de esta mesa, y sobre todo enviar en este momento un fuerte abrazo a la familia de Rafa de la Sierra, a sus compañeros y compañeras, a sus amigas y amigos que sienten hoy la pérdida de un ser tan querido. Rafa representaba la perfección del espíritu de esta Cámara, que debe ser espacio de libertad para la expresión distinta y diversa, la representación de una sociedad plural que espera de nosotros y nosotras un trabajo ejemplar, diálogo y tolerancia. Señorías, soy consciente de que voy a desempeñar un cargo eminentemente institucional y adelanto que una serie de principios inspirará mi presidencia: la ecuanimidad, la transparencia, el escrupuloso respeto a la ley, la tolerancia y el diálogo. Los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria nos han elegido para que les representemos. Representamos el pluralismo de la sociedad de Cantabria, pero a la vez se nos ha confiado el interés común de todos los cántabros. Siendo ideológicamente distintos, tenemos que perseguir un interés general. Haré todo lo que pueda para lograrlo. Intentaremos llegar a acuerdos para hacer real ese interés general. Y cuando no sea posible, intentaremos que el debate, la discrepancia razonada y, a ser posible, cordial, sustituya a la confrontación. Trabajaré por crear un ambiente propicio para hablar y llegar a acuerdos y por limitar las discrepancias al ámbito estrictamente político. Sin duda alguna, la democracia sigue siendo, hoy en día, en tiempos de cambio, el mejor de los sistemas políticos. Y nosotros, como representantes de la soberanía popular, tenemos una responsabilidad especial a la hora de defenderla. Intentaré que los ciudadanos vean en nosotros un ejemplo de las mejores virtudes de la democracia y que sientan que les representamos real y eficazmente. Quiero también mostrar mi confianza a todos los funcionarios de esta casa y agradecerles por adelantado su labor en esta legislatura que ahora empieza y pedirles especialmente su comprensión para los diputados que nos estrenamos. Anuncio también, finalizando, que de acuerdo con las
Canarias, iniciaré en breve, tan en breve que será mañana mismo, las consultas para promover la investidura del presidente de Cantabria. Y finalmente, cumplidos los trámites reglamentarios, declaro constituido el Parlamento de Cantabria. Constitución que será notificada al Rey, a las Cortes Generales, al presidente en funciones del Gobierno de la Nación y al presidente en funciones del Gobierno de Cantabria. Se levanta la sesión. Muchas gracias.